cielo, nos vemos al mediodía. ¿Te vas a encontrar con Fernando? Me está ayudando con lo del empleo. No parece ser buena ayuda. Siempre llegas aquí con la misma cara. Estoy haciendo lo que puedo. Además, no hable así de Fernando. Él solamente está tratando de ayudarnos. Muy cierto. A veces él parece estar más preocupado que tú. Deja de hacer eso, por favor. No me puedes culpar a mí por todo lo que pasa en esta casa. No, yo solo te culpo por las cosas malas que pasan en esta casa. El pago de la cuota de la hipoteca se acerca. Eso lo tengo bien claro. ¿Qué tal van los pedidos? Hoy volveré a cobrar. ¿No te despediste de tu hija hoy? Este es su último pedido. ¿Y el nuevo catálogo? No, que tenga nuevo se lo pueden enviar porque no ha pagado la última cuota. Pero de verdad lo necesito. Se me han atrasado en unos pagos, pero más tardar esta tarde me los cancelan. Qué pena, mañana el Santiago junto con mi trabajo. No le puedo colaborar más. Comprendo. Pues, que tenga un feliz día. Muchas gracias. Hasta luego. ¿Qué hay, Carlos? ¿Cómo van las cosas? Bien, lo más llevaderas posibles. Pues arriba de ese ánimo, le he conseguido unas entrevistas aparte de las que me pidió y todos son empleos estables y bien remunerados. Y pues conozco algunos contactos ahí y seguro que en alguno de ellos te aceptarán. No es necesario que hagas eso. Si me aceptan, quiero que sea porque de verdad me lo merezco. Pues Carlos, no creo que hacer uso del orgullo en esta situación sea lo más adecuado. No es orgullo, es simplemente una manera de sentirme bien conmigo mismo. Aún no logro entender por qué nadie me ha aceptado. ¿Cómo van las cosas con Ana? Está un poco alterada. Su humor ha cambiado y no deja de lanzarme indirectas. Pero nada, que con el tiempo no se pueda solucionar. Una vez que consiga empleo y paguemos la hipoteca, todo volverá a la normalidad. O casi todo. ¿Y qué hay con Alicia? Un tema complicado como para hablarlo con frecuencia. Pues yo creo que debes seguir intentándolo. Creo que debes preocuparte un poco más. Gracias por el consejo. Bueno, Carlos, me tengo que ir. Yo te llamo luego. Bueno, gracias. Buenas, por favor, con la señora Raquel. ¿Allá no vive? Pero se acaba de marcar. Ah, bueno, gracias. Dejó un accidente de tránsito en Bogotá. Los hechos se presentaron en la calle 26 cerca del deprimido del Consejo de la Ciudad cuando dos busetas chocaron. Según las autoridades, uno de los conductores se pasó un semáforo en rojo.
Cerca al deprimido del Consejo de Bogotá por la calle 26, dos buses de servicio público chocaron. 35 personas resultaron heridas. De las dos busetas salieron lesionados 30. ¿Aló? ¿Sí? ¿Sí con ella? ¡Sí! ¿Esta tarde? ¡Claro! Yo paso esta tarde por eso. Bueno, ¡muchas gracias! Mira, hoy tengo que almorzar rápido. No quisiera llegar tarde al trabajo. ¡Qué felicidad! Las oficinas quedan en el centro y comienzo a la 1:30. Podremos pagar la cuota de la hipoteca antes de lo planeado. Ya solo resta estabilizarnos. También tengo una buena noticia. ¿En serio? ¿Qué es? Hoy voy a recibir el pago atrasado de 3 pesos a las 4:30 de la tarde. ¿En serio? ¡Qué bien, mi vida! Uy, parece que por fin la buena suerte se está acordando de nosotros. Otra cosa, no quisiera ir a trabajar con este pantalón. Tienes razón, el de vestirte está liso. Solo me falta planchar, pero no me demoro. Igual no quedaría bien ir mal presentado el primer día de trabajo. Gracias. Chao, mi cielo. Pórtate bien, no me suéltelo. Thank you.
despediste de tu hija hoy? Mi cielo.